Saludos para todos ustedes, queridos hermanos. Se renueva nuestro encuentro con el Señor en este tiempo litúrgico de Adviento, con aquel que ya vino, que está viniendo y que vendrá. Vamos a aprovechar el tiempo para encontrarnos con el que ya vino. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a acudir a los sacramentos y vamos a servirlo en lo más pobre. Esto es importante, valorar esta primera venida de Cristo. Y luego nos orientamos hacia ese segundo encuentro con el Señor al final de los tiempos. Ya lo vamos preparando porque ya Él viene a encontrarse con nosotros a cada instante. Aquel que mismo que vino, a cada instante se nos presenta. En la liturgia, en la palabra y en lo más pobre, en los demás. Vamos a encontrarlo y vamos a abrirle nuestros corazones, nuestra caridad para con el prójimo, nuestra atención a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, a la oración y al servicio. Entonces ya se está preparando nuestro encuentro final mediante este encuentro inmediato con el Señor. Entonces el final será de gloria, de alegría y de salvación, como la amada que llama al amado. La iglesia llama a su esposo, ven Señor Jesús. Será perfección, será plenitud. Hoy entonces a una, toda la iglesia decimos, ven Señor Jesús, no tardes en llegar. Ven a nuestros corazones, ven a nuestras vidas, ven a nuestros hogares. Amén.